Good evening. We are Muy buenas very happy to tardes, welcome estamos you to another session encantados de darles la of bienvenida a otra sesión de las Jornadas de Feminism Feminismo with y Professor nosotros Carol White. estamos muy felices de tener a la profesora Carol White con Both nosotros, because of the relevance of her tanto por la participation relevancia de su as trabajo well en as particular, así that como in a también world that porque seems to be creemos en un overwhelmed mundo by que complexity parece and many ser muy opportunities, abrumador. where other Y que ella humanities nos pueda and ayudar sciences a mostrar un seem poco to de be luz, a bañar de luz donde otras ciencias sociales overwhelming the y other otras ciencias parecen ser un barriers to take poco ours. impotentes. So Entonces, a good way to hablando de start teología en una universidad from como different nosotros, es una barriers buena manera de around us pensar o our comenzar a pensar bodies, de otras our maneras en términos de nuestros entornos. Professor Carol White is Profesor Carol presidential White, la professor of profesora Carol philosophy at White es Wagner la College, Buckingham profesora de University, filosofía specializing in y post-study religión en la philosophy, Universidad Wagner, in especializándose processes en los philosophy and procesos religion, filosóficos with y natural theory, teoísmo, science and con religion, religión theory of naturalista, con religion, religión, teoría crítica y maximalism, religión. Sus post-structuralism, libros incluyen feminism post-estructuralismo, and post-structuralism, feminismo y religión, triangulando triangulating posiciones, positions, el legado de Van Convey, colonialism, and hablando post-colonial del feminism, naturalismo moving y toward an African-American la Renaissance. humanidad secreta, donde encontramos el Colonialism naturalismo de started los off with Wagner afroamericanos, College. que ganó un reconocimiento y Professor han ganado un White has published reconocimiento numerous por títulos essays on philosophy of académicos religion muy and importantes. religion Ella también ha theology. publicado Her work in muchos philosophy of religion artículos has en su marked the trabajo development de of Saigon religión Project, y the naturalismo, emergence y of eso también ha science aparecido as en another Saigon, paradigm en of la emerging philosophy. Filosofía revista africana, de religión y la cultura. filosofía africana y She has religión y received la international pública. awards Ella ha and science recibido fellowships, including an reconocimientos Oxford University internacionales y Fellowship in nacionales, Religion incluyendo Science, a el scientific postdoctoral grant reconocimiento from the de Institute for Ciencia y Human Education Religión y también de and la a Fundación de John Templeton y Fellowship. el She's currently teaching at reconocimiento Princeton, EHN. undergoing a Finalmente trajectory está of acabando el reconciliation borrador de un libro que that explora el post-colonial discurso post-white supremacy naturalista que habla Using de this black especismo feminism y de supremacía feminist blanca feminism y está feminism realizando that investigación para un explores nuevo gender proyecto de libro que epistemology explora and insights into religion naturalism expressed in el contemporary naturalismo philosophy religioso using expresado poets en and writers. So you're very welcome, Norteamérica. Entonces, Carol. bueno, pues Today bienvenida we y are here ciertamente as te a permitiré community compartir of tus ideas con nosotros y estaré Thank you escuchando de so cerca. much, Marianne. Muchísimas gracias, Carol, Mariana, I'm y so delighted to be with you all. estoy encantada de We estar are aquí con truly todos ustedes el grateful día de to hoy. her for Especialmente this quisiera precious agradecerle a Ana Laura invitation por and su for amable having me behind invitación. all of those Y bueno, behind-the-scenes también moments quiero agradecer a todas that aquellas has personas pushed que me están detrás de across bambalinas, que the hacen esta rainbows that we presentación cannot posible, see y todos anymore. aquellos que no puedo ver, So bueno, the pues title quisiera of darle my las gracias. presentation El is título de mi Emerging presentación es Feminist El Visions feminismo Within emergente, Religious sus visiones dentro del naturalismo Nationalism, religioso, Ethical, Ecological estudiando posibilidades éticas y Within the ecológicas. last several decades, Dentro de las variety últimas of décadas, ideas, una variedad de marcos de concepts, trabajo intent on teóricos rethinking reality han hablado as del cómo physical repensar la materiality realidad y in evaluar flourish, la materialidad de la vida, have y han incorporated emergido. Y materialism by some, hablando del at least nuevo as pioneers, materialismo, por algunos, including así Ruth acuñado, Barrett, estas the emerging perspectivas feminist incluyen movement, desarrollos Emma recientes en teorías Goldstein, feministas, estudios de post-humanism, animales, posthumanismo ecological studies. y estudios vegetales, Varying points of departure and con emphasis, distintos they have puntos de engaged énfasis. Ellos collectivism, han, static en conjunto, ontologies that desafiado have antologías upheld estáticas established que han standards sido of mantenidas alterity, por not distintas formas reality, de autoridad divine, human, caucásicas, no male, caucásicas, divinas, female, humanas, human, masculinas, male, femeninas, humanas, no able-bodied, humanas, con disabled, cuerpos capaces, non-binary, queer. con incapacidad, In this normales presentation, I introduce the raros. religious En esta narrative of presentación as an emerging introduzco el feminist naturalismo materialist religioso como discourse, un discurso aligned with emerging materialista feminist alineado movements, con los propósitos dynamics of principales de estas feminist tendencias, y spaces, posteriormente values, exploro norms, las visiones feministas que and pudieran values, emerger del with a mismo, tendency to disclose particularmente feminism
con el naturalismo religioso, he teorizado el actuar humano y cómo este está incrustado en la naturaleza, avanzando los conceptos de la materialidad y la racionalidad como correctivos a pensamientos binarios en pensamientos humanistas. También me he enfocado en tres temas que revelan la orientación ética de la visión feminista que presento. Número uno, la corporidad del ser. Número dos, la conexión inextricable a otros mundos. Y número tres, una noción expandida de agencia. He concluido con algunos comentarios breves. He concluido con algunos comentarios breves y cómo estas posibilidades feministas pueden funcionar en la escena en el emprendedurismo, donde los órdenes anteriores se ven fracturados. Parte clave de mi discusión es la definición del feminismo que aún está siendo trabajado, que se define como un discurso intelectual transformativo y actividad sociopolítico-cultural que se enfoca en generar tradiciones de donde proviene toda la vida. El feminismo también reconoce la importancia de reflexionar en las experiencias de las mujeres como una vida, como un punto de partida para poder ver los diferentes cursos de la violencia e injusticia que se ha propagado. Y bueno, pues ahí tenemos los objetivos y metas. Esta es, digamos, la definición que aún requiere más trabajo y es breve del feminismo, y aquí pudiera quizás escuchar algunos de sus comentarios o en la sección de preguntas y respuestas. Parte uno, se preguntarán qué es el naturalismo religioso. Bueno, pues ese es un discurso teórico emergente dentro del aspecto académico, a pesar de que muchos de sus escritores han sido influenciados por movimientos y pensadores de eras anteriores. Yo hablo que es una síntesis de ideas que departen de formas tradicionales de religiosidad. En el centro de este vistazo o este panorama de la vida naturalista, bueno, pues tenemos varias ficciones y descubriremos otras verdades y significados de la vida que podremos encontrar en el orden natural de las cosas. Eso es lo que lo califica como religioso dentro del naturalismo religioso, que el mundo natural está al centro de las experiencias más significativas y entendimientos significativos para el ser humano. No hay ningún reino superior que pueda brindar significado a este mundo. Y más bien, como lo observa Wesley Mundon, para los religiosos naturalistas, bueno, pues existe el enfoque explícito en la naturaleza en sí, en su belleza, escala, complejidad y desarrollo evolutivo. Otra idea crucial en el naturalismo religioso es la de el emerger. Y de acuerdo a varios biólogos, bueno, pues y un buen representante del naturalismo religioso, estas propiedades emergentes aparecen dadas a consecuencia de las relaciones, por ejemplo, la relación entre las moléculas del agua que generan un copo de nieve, o la relación entre las neuronas que generan una memoria. Las propiedades emergentes también pueden aparecer para generar aún más propiedades emergentes, generando una gran complejidad del contexto actual de las cosas, cósmico. Y bueno, pues también hay que pensar en la en el que emerge la vida y la vida y la energía proveniente del Big Bang como procesos complejos de
y llegar allí. Entonces, para los propósitos de mi presentación, bueno, pues yo mostraré el marco teórico del naturalismo religioso y el concepto de los humanos como un proceso natural intrínsecamente conectado con otros procesos naturales. Los avances de las ciencias, tanto en física como en biología, han servido para demostrar no únicamente qué tan vinculados están los seres humanos con los animales y con la naturaleza, sino que nosotros somos únicamente una rama más de un árbol cósmico de la vida. Si lo ponemos en términos más elocuentes, la naturaleza no requiere más explicación fuera de sí. Siempre ha existido y siempre existirá en alguna forma u otra. Son sus leyes principales y sus relaciones son la única realidad. Esta realidad. They, like all living beings, are outcomes of biological evolution. So understanding the deep history of the cosmos is profoundly important for any basic understanding of the materiality of being human, of being alive in the manner we currently find ourselves. Big Bang cosmology, for example, based on the interconnection and interaction of all its fundamental components. Bearing in mind these insights, I share Loyal Roof's notion that humans are ultimately the manifestations of many interlocking systems, atomic, molecular, biochemical, anatomical, and ecological, apart from which human existence is incomprehensible. As byproducts of other natural processes and intimate participants with them, humans are material beings through and through. Consider, for example, Michael J. Fox's compelling account that our bodies contain the mineral elements or primordial rocks. Our very cells share the same historically evolved components as those of grasses and trees. Our brains contain the basic neural core of reptile, bird, and fellow mammal. So these particular citations are reinforcing the idea that we are material beings and we're also relational beings. We're also structured by relationality. In the sacred depths of nature, Good Enough offers a very lucid account of humans as relational natural organisms, providing sound scientific data that supports our fundamental interconnectedness with other living beings. As she puts it, we have through the ages sought connection with higher powers in the sky or beneath the earth or with ancestors in some other realm. We have also sought and found religious fellowship with one another. And now we realize that we are connected to all creatures, not just in food chains or ecological equilibria. We share a common ancestor. We share genes for receptors and cell cycles and signal transduction cascades. We share evolutionary constraints and possibilities. In short, my friends, we are connected all the way down. Good Enough's observations support my view that humans are, by our very constitution, relational beings, and our wholeness occurs within a matrix of complex interconnectedness in ways of conjoining with others that transform us. In light of these observations, the scientific epic becomes the starting point for developing a view of the human constituted by a central tenet. Humans are relational processes of nature. In this context, I contend that our ser humano, y dentro de este contexto, se pretende que toda la humanidad no es un regalo, sino más bien es un logro
consideren que desde la perspectiva estrictamente biológica, los seres humanos son organismos que han sido generados por el proceso de la selección por la selección natural y por el azar del destino, esta especie se ha adaptado para poder continuar sobreviviendo. Nuestra animalidad desde esta perspectiva viene desde la perspectiva de emociones y genes con la primicia de sobrevivir. Sin embargo, este enfoque minimalista no toma en consideración lo que algunos científicos cognitivos y muchos filósofos y personas religiosas tienden a acentuar. Y eso es en nuestra propia experiencia personal de qué se siente experimentar el ser un ser humano. Como lo he discutido en mis trabajos publicados, el convertirte en humano o considerarnos a nosotros mismos como seres humanos, en este sentido, emerge desde una conciencia y el deseo de ser más allá que células pulsantes. Indica que la humanidad no sigue procesos organizacionales o procesos generados por estructuras cerebrales, ni tampoco nuestro ADN, comportamiento o el entorno lo estructuran en su totalidad. En los animales o los humanos se convierten en destinos humanos cuando ponemos valores, propósito y significado a nuestra existencia. Esto está estructurado por este tipo de preguntas. ¿Cómo podemos estar en paz con la vida? Bien, discúlpenme un momentito. Esta pregunta en particular, muy bien, no, esperen. Sí, permítanme un momento. Bueno, entonces ahora pasaré a la segunda parte de mi presentación. Las posibilidades feministas, éticas, dadas las nociones teóricas que he señalado del naturalismo religioso y la pregunta fundamental de cómo poder estar en paz con la vida. Bueno, pues quisiera hacer una pequeña pausa, que esta pregunta fundamentalmente ha generado articulaciones feministas importantes en la historia y activismo en el transcurso de los años. Son muy numerosas para nombrar en este momento, pero la manera en la cual el feminismo ha conceptualizado la corporeidad del feminismo y cómo éste puede tener diferentes formas de vida, bueno, refleja la relación con el naturalismo religioso y en conjunto con el discurso de los valores, la orientación feminista que he presentado aquí extiende justamente este tema y hace que los humanos se tengan conciencia y apreciación con respecto a la conexión con todo lo que existe como una conexión que es sumamente importante y valiosa. En otras palabras, la naturaleza relacionista. Entonces, estas introspecciones de que los seres humanos son partes interconectadas con la naturaleza y nuestro sentido de ser humano se existe en reconocer que somos una parte esencial de la complejidad enriquecida y belleza de la naturaleza. Y dentro de este contexto, las introspecciones feministas funcionan como correctivos a los problemas generados por el pensamiento binario humano, que ciertamente muestra los temores de la vida como si fueran superiores y otros como inferiores, justificando prácticas de explotación. Aquí, Colin Merchant, de manera muy temprana en sus estudios, de mucha ayuda, indica que dentro de la naturaleza es importante retomar. Y entonces en este estudio muestra los paralelismos entre el uso de la naturaleza de los europeos
tempranos dentro de distintos grupos, así también como grupos indígenas y personas en América, África y Asia. Y esto se enfoca principalmente en las implicaciones de género de esta diferenciación binaria. Los ejemplos se utilizan como para establecer un orden donde las mujeres eran colocadas debajo del hombre y sus funciones fisiológicas eran reproducción, criar, y que era más importante para la naturaleza, pero no tan impactante en la cultura. Entonces, al detectar esto desde raíz, porque al momento que se establece que la mujer es inferior al ser humano, entonces pues tiene un impacto en diferentes áreas de la naturaleza humana y en disciplinas como la antropología y la literatura, la filosofía. Entonces, bueno, Mershon está realizando, o más bien realizó este trabajo y tuvo mucha atención hasta cierto punto, pero es una de las primeras formulaciones de cómo la naturaleza funciona dentro de un mundo moderno. Con este concepto de el humano relacionado con la naturaleza, esta visión feminista que yo estoy presentando aquí, bueno, pues viene desde la construcción universal del hombre, que ha sido devaluado por el estatus de mujeres materialistas y aunque son únicas, que únicamente se les otorga un aspecto materialista, a pesar de sus configuraciones normales, humanas, configuraciones que han sido que provienen de subjetividad. Y yo les aseguro que están familiarizados ya con esto, pero nosotros nunca podemos cesar de pensar en esto, ya que la diferenciación binaria aún existe al día de hoy en diferentes maneras y los efectos residuales de ello aún están con nosotros. Esta visión nos recuerda que las variaciones de esta ideología eran propositivos de culturas europeas tempranas y su expansión, que fueron registradas y civilizadas, y ellos fueron capaces de reconocer las humanidades normativas en comparación con otros grupos, tanto en América, Asia y África, como una extensión de la cultura, como ha mencionado anteriormente en su trabajo. Bueno, pues esto ayudó a justificar la colonización del Occidente y la explotación de varias culturas. Entonces, bueno, como he mencionado, esto ha sido perpetuado de muchas distintas formas, inclusive al día de hoy. Más allá de asumir que el género, la raza, la clase, el tener un cuerpo capaz y otros tipos de marcadores puedan mostrar la base de la humanidad, la visión feminista que yo estoy presentando nos invita a reconocer todos estos marcadores como categorías altamente complejas y funcionan en diferentes prácticas sociales. Y cuando estas construcciones o estas construcciones derivadas son apoyadas para usar el nacionalismo, prácticas anti-LGBT plus y otras maneras de superioridad, entonces se convierten en imposiciones de la enteridad de la interconectividad de la naturaleza sobre la cual se ha generado la evolución. Y sí, como Mary Jane Rubinstein observó astutamente, bueno, pues esta estructura binaria puede impactar el trabajo inicial, es decir, la formulación de los aspectos de estudios de racistas, sexistas. Y cuando hablo el día de hoy, sobre todo en la Semana Internacional de la
mujer, las voces femeninas, bueno, pues llevan toda la atención hacia el comportamiento de la naturaleza y lo que es la mujer justamente exhibiendo las vulnerabilidades que las mujeres experimentan dados a esta violencia misógina. Y también podemos hablar de las batallas mundiales de los problemas laborales y en casa y sociales de la mujer. La violencia contra la mujer es un desafío sistémico alrededor del mundo enraizado en la patriarquía y que lleva a prácticas sociales atacando estas maneras de violación. En comparación con la evolución, bueno, pues nos puede ayudar a comprender y entender el valor de toda la materialidad. Entonces, bueno, pues ahora pasaremos a la segunda parte de mi presentación de la relación del ser y la relación del ser con otros mundos humanos. Entonces, la primera parte hablaré de violencia de género y racismo y xenofobia y ese tipo de cuestiones. Bueno, así es como esta diferenciación binaria ha llevado una alteración dentro de los seres humanos. La segunda parte, y quisiera señalar cómo esa diferenciación binaria le ha dado a algunos humanos la ilusión que están separados del mundo humano al cual pertenecen. Entonces, bueno, a partir de esta concepción de la corporeidad del ser, bueno, pues hay un discurso humanístico moderno que sobreestima la autonomía de los seres humanos y nos posiciona por fuera de otros aspectos de la naturaleza, en donde esto nos es invisible y la conexión con estos nos es invisible y también otros procesos materiales. Y bueno, pues la vista naturalista del humano puede llevar a nuevas maneras de combatir el excepcionalismo humano y hay que reconocer cómo está incrustada la materialidad con nosotros y la manera en la cual nosotros los humanos estamos constituidos. Vanna Haraway y su trabajo con respecto a este problema no son de mucha ayuda. En sus trabajos publicados, ella ha tratado de quitar el velo de diferentes maneras de lo que podemos encontrar en aspectos o articulaciones filosóficas y feministas. Y en su manifiesto habla de cómo podemos quitar las nociones antiguas del ser humano para poderlo explicar como lo hace en esta cita. La unicuidad se ha visto contaminada y nada en verdad puede justificar la separación de los seres humanos y los animales y ya las personas no sienten la necesidad de esa separación. Una cultura feminista afirma que existe una conexión entre los humanos y otras criaturas vivientes y esto no es irracional, sin embargo, son señales claras de una conexión entre la naturaleza y la cultura. Mediante la teoría evolutiva de los últimos siglos, bueno, pues podemos ver estos objetos de conocimiento y reducir la línea entre seres humanos y animales. Y aquí tenemos una batalla ideológica y al considerar esto una ciencia social, entonces la naturaleza feminista que quiero señalar aquí, pues justamente habla de las introspecciones de Haworth al reconocer a los humanos como una configuración dentro de una mayor comunidad y esta visión también observa que los seres humanos están profundamente relacionados con otros seres como virus, bacterias y otros animales. De igual manera, hay que ver justamente los efectos que indican que
El excepcionalismo humano es más bien una fantasía, lo cual ancla al ser humano de un lado de una gran brecha. Y bueno, pues esta creencia indica que el ser humano por sí mismo no es, o sea, es parte de una red de interdependencias. Y bueno, lo que ha apoyado al individuo en diferentes los contextos naturales, bueno, pues tiene, habla de otros procesos materiales con el ser humano, y esa es una de mis citas favoritas. Me encanta el hecho de que los seres humanos pueden ser encontrados en el 10% de todas las células. Y eso es, llamamos mi cuerpo. El otro 90% de las células están llenos con los genomas de hongos y de bacterias y demás. Y muchos de ellos juegan un papel para que esté vivo el ser humano. Y muchos otros están yéndose de polizontes y tomando un ride con nosotros. Entonces son nuestros compañeros, conforme me convierto en un ser humano adulto, en compañía con estos pequeños polizontes, y donde el uno es parte del resto, el ser uno siempre será ser parte de muchos. Haraway se señala en la convicción feminista que todos los seres humanos provienen de la conciencia crítica de que nosotros somos parte inextricable de los procesos de la naturaleza. Y esta incrustación con la naturaleza envigora el sentir del lugar de la humanidad, puesto que la humanidad siempre estará en esa red. Y por tanto siempre estaremos allí. Y este énfasis en las células compuestas tiene diferentes y habla de las inequidades con base en géneros en nuestras distintas sociedades. Y la parte 3, bueno, en esta parte 3 yo quiero señalar esta idea de la agencia humana en esta visión feminista, en estas células. Y conforme los seres humanos experimentan la existencia, bueno, pues esta existencia es mediada para aprovechar el discurso. Es decir, los seres humanos, nosotros entramos en procesos de convertirnos o subjetificar lo que nos rodea utilizando nuestros diferentes estándares e ideales que informan los sistemas de valores. Y dentro de esos sistemas de valores tenemos los éticos, donde podemos responder las preguntas de qué esperamos ser y cuándo y qué esperamos de nuestras acciones. Y en términos del feminismo, que pueden afirmar la humanidad en medio del movimiento mundial, el feminismo ha persistido en asociar a las mujeres como agentes. Y me gustaría repetir eso. El feminismo ha afirmado el lugar de las mujeres dentro de la humanidad. Y su propósito es asociar a las mujeres como agentes. Me gustaría enfatizar que no hay ningún escape en la racionalidad radical en la estructura de la existencia humana. He estado allí para que los humanos puedan tener una racionalidad de diferentes maneras en nuestra era actual. Entonces, aquí podemos ver cómo se describe esto y se aplica en el siglo XXI. Pueden ver a los antrópodos
y este término. Bueno, pues este es un ser humano y está en el planeta y proviene de la noción que los seres humanos están separados de la naturaleza. Ahora, bueno, pues este concepto en particular lo señalo porque estamos viendo los efectos de cambio climático antropogénico, es decir, cómo el ser humano ha justamente interactuado con el entorno y ha liberado carbono sin precedentes en los últimos 6 años. El crecimiento del nivel del mar aún va en aumento. Y bueno, pues las mujeres y los niños y los pobres son los más vulnerables y las personas con color de piel también. Y esto forza migraciones, extinciones masivas de especies y demás. Entonces, bueno, pues está siendo notado por esto que se ha señalado que estos no son eventos aislados, sino son eventos interconectados generados por los efectos las acciones del ser humano en el sistema del planetario. Entonces, dentro de este sistema planetario, la manera en la cual ha actuado la humanidad hasta este momento ha desatado fuerzas planetarias que están fuera de nuestro control, que amenazan la viabilidad de muchas especies, incluyendo la nuestra. Entonces, bueno, pues todos vamos a compartir de manera equitativa en esta actividad. Nosotros sabemos que unos son más competentes que otros, no tengo que nombrarlos, pero es importante reconocer eso. Entonces, bueno, pues aquí estamos justamente generando narrativas que invocan el concepto de la agencia humana, que nos lleva a acciones legítimas para resolver el problema del cambio climático generado por el hombre. Cuando lo ponemos en el contexto de teoría moral, estas narrativas también generan muchas preguntas con respecto al desafiante pasado. En otras palabras, cuando preguntamos sobre las actividades con propósito para los seres humanos, bueno, pues estas narrativas prestan atención al cómo podemos pasar de el ser alto agro. Entonces, Materia Nacho ha mencionado esto y esta es nuestra teoría moral y las diferentes, bueno, pues pueden hablar de justamente el concepto, pero el concepto en sí no puede apoyar la evolución de cómo nos vamos a compartir. En el poco tiempo que me queda, sin embargo, quisiera intentar ofrecer una respuesta tentativa, aunque no pueda expresarlo en su totalidad, pero lo que estoy sugiriendo es que esta pregunta de cómo debemos actuar, bueno, pues es al resaltar esta noción de los humanos relacionados con el reino material y que la categoría del humano está incrustado en la naturaleza en sí. Entonces, esta visión feminista nos proporciona cuestiones a considerar. En otras palabras, nos da un raciocinio que podemos utilizar para atacar nuestras inquietudes éticas, regresando a la pregunta que realicé de qué vamos a hacer. Para articular esto de mejor manera, bueno, primero apelo al concepto de naturaleza religiosa de el perspectivismo ecológico, que el mundo lo habitamos por diferentes propósitos y varias entidades con su propia individualidad y particularidad de expresión. De igual manera, todo lo que existe en el mundo tiene distintas perspectivas con respecto a todo lo demás.
Y nuevamente Crosby ayuda a todas las partículas, los átomos, las moléculas, compuestos y las entidades orgánicas e inorgánicas y la combinación de estas entidades, bueno, pues son parte del ser humano y sus sociedades y todas las acciones, reacciones, calidades y propiedades son esos puntos en particular y las relaciones están incluidas. No hay dos perspectivas o sistemas de perspectivas, son exactamente iguales. Una variación de esto ha sido articulado en otro nivel por Donna Haraway con su concepto de conocimiento situado. De acuerdo a Haraway, el conocimiento situado es conocimiento que es colocado dentro de un contexto. Como es que el conocimiento contextualizado está limitado a una perspectiva, pero a la vez Haraway indica que esto también toma en consideración la información que está constituida dentro de ese punto de vista, ¿de acuerdo? Inclusive más allá, cada conocimiento situado habla de cómo cierto punto de vista es importante al intercambiar el conocimiento. Y esto es nuevamente la manera en la cual nosotros nos escuchamos a nosotros mismos y nos reconocemos como todo importante. Si lo pones desde la perspectiva ecológica, las ideas de Haraway indica o refuerza la idea que los seres humanos tienen una perspectiva de otra existencia del universo. Por ejemplo, Phil Clayton se habla del valor humano y de la actividad que se ha realizado debido al temor por sesgo. Dice que el temor al del temor de sesgo habla con o se refiere a, pues, a cuestiones antes inclusive de que el ser humano entrara en la escena. Y él también señala que estos agentes ya poseían muchas de las cuestiones que se manifiestan en muchos organismos. Todos los seres vivientes son agentes y procesan datos y realizan respuestas adecuadas. Pero el mundo está centralizado en los agentes dentro de este universo descentralizado. Vivimos en un universo que podemos apreciar. Somos parte de un universo vibrante y que evoluciona. Bien, entonces voy a sugerir entonces que los seres humanos no están al centro de este universo vibrante, tenemos nuestras diferencias, pero eso no significa que nosotros tengamos algún tipo de superioridad. Lo que queremos suponer, sin embargo, es que las nociones feministas enriquecidas, bueno, pues habla de la materialidad que está entretejida y esta materialidad que está entretejida nos brinda una introspección en términos de por qué debemos de hacer la pregunta de cómo podemos responder o por qué deberíamos de responder. De hecho, nosotros estamos constituidos para hacer esa pregunta, dado el hecho que nosotros siempre estamos entretejidos con todo lo demás que es. Entonces, es importante el pensar esto, el pensar y preguntarnos cómo vamos justamente a responder. Bueno, pues eso es simplemente parte de nuestra constitución y también no podemos y debemos de poder responder a la pregunta qué es lo que debemos de hacer. Y esto he respondido justamente con la materialidad entrelazada sugerida por Karen Barash, esta noción de acciones y como otra amiga mía, Catherine Keller, diría, los humanos siempre están listos y serán responsables con aquellos otros con los cuales están entrelazados, no por deseo propio, sino por la materialidad y lo que ella conlleva. Entonces,
Bueno, pues This metaphysical perspectivism hablaré desde el explores escepticismo metafísico visions I outlined y la visión explore the feminista tiene que contribuir of nature. con la naturaleza y dentro de este Here punto en stands particular, as la idea es que la justicia nunca puede conseguirse en el abstracto, sino más bien tiene que ser parte de nuestra relacionalidad. Existing, therefore, ecological degradation on various levels, this feminist orientation Y aquí stands podemos ver cómo las as a diferentes pseudo-reality orientaciones habla que dentro de un reino de actividad y de la capacidad de las mujeres y su capacidad de influencia, tenemos la necesidad de actuar para proteger toda la vida y brindar conciencia a otros seres humanos que no están al tanto de esta interconectividad a que hagan lo mismo, como Marie Hauser indicó el boomerang del cambio climático propiciado por el hombre, el cual regresa a los humanos trayendo dolor. Bueno, pues habla de la especie, el clima, el cambio de climático. Habla de cómo los seres humanos, si no tienen una relación lateral en lugar de jerárquica, constituye un insulto al orden. Mucho desafío por movimientos de justicia social. Y aseguran que los seres humanos ya serán parte de esta naturaleza. Esperen que la comunidad con otros procesos naturales no nos ocurre a nosotros conforme nosotros realizamos nuestros esfuerzos. No lo creemos, sino más bien la comunidad es parte de nuestra capacidad ética. Y bueno, pues esto habla de las conexiones éticas entre la humanidad y los procesos y otras actividades con cada uno, pues no es una cuestión de uno sí y otro no. En este espacio, nosotros nos mantenemos atentos en el hecho de que el cambio climático está comenzando a generar ciertas formas de injusticia y ya está esto operando de maneras culturales, dadas las inequidades y contextos de la actividad humana. La realidad del cambio climático existe en vulnerabilidades relacionadas con y exacerbarán justamente las inequidades. Entonces, una visión feminista nos puede recordar que este aspecto de la naturaleza, los seres humanos bien pueden entender y apreciar la relacionalidad que nos constituye. Y esto nos puede ayudar como seres humanos. Y todo esto es parte de una comunidad que está relacionada inclusive genéticamente. Y cómo esto funciona tanto en el espacio y en el tiempo. Gracias. Bien, entonces dejaré de compartir. Gracias, muchísimas gracias por tu clara presentación. Nos has hecho pensar y bueno, pues tenemos muchas preguntas que trataremos de mostrarte. La primera pregunta sería una reacción a tu primera pregunta con respecto a tu definición de feminismo. Sí, claro, adelante. Entonces, cuando yo te escuchaba, bueno, pues me quedó claro que tu definición del feminismo trasciende estas nociones binarias y llega más bien a una manera dual de entender la relación mediante el naturalismo religioso.
Y esto resuena bastante con la definición colonial del feminismo y también con este feminismo de descolonizado y el conocimiento de la naturaleza. Entonces, uno de los aspectos principales, diría yo, de estas vistas de la naturaleza proveniente del feminismo, también aboga por diferentes maneras de entender al mundo, diferentes maneras de saber y entender el mundo. Entonces, bueno, la pregunta es cómo con tu definición del feminismo, del naturalismo religioso se relaciona con estas distintas maneras de entender el mundo. Sí, muchísimas gracias. Te agradezco por eso, Mariana. Bien, pues de hecho yo considero que la definición proviene del naturalismo religioso, bueno, pues no está en conflicto con el resto, porque yo diría que el trabajo descolonizador que he observado, que he leído, bueno, pues habla de cómo un aspecto de la vida ha tratado de colonizar otro aspecto de la vida. Y en mi narrativa, todos somos parte de lo mismo. Pero no somos iguales, existe biodiversidad, pero cuando una parte trata de tomar el resto, eso es colonizador. Y entonces, bueno, pues allí es donde podemos ver las distintas distinciones y yo sugiero que el ser humano en sí no es el punto de partida en lo absoluto. Tiene resonancia con el ecofeminismo. Y de hecho, bueno, lo que estoy tratando de sugerir es que entre más el mundo humano constituya nuestra noción de qué significa ser humano, puesto que estamos incrustados en estos diferentes procesos que nos precedieron, bueno, por tanto, nosotros necesitamos reconocer el hecho de que somos subproductos de estos otros procesos. Ellos son parte de nosotros, nosotros somos parte de ellos y debemos de comenzar actuando de manera responsable y dejar de ser colonizadores, no solo entre nosotros, los seres humanos, pero de la naturaleza en sí, porque la naturaleza es parte de nosotros y el ecofeminismo tradicional aún ve a los seres humanos como diferente de la naturaleza que está tratando de rescatar, pero no. Tenemos que ir más allá del ser humano y cómo somos una parte intrínseca del mismo, pero nosotros no somos un punto de partida en lo absoluto. Y Carl, yo tengo una pregunta y bueno, pues está relacionada con lo que llamas los... Y esto proviene de la intersección entre un incremento en cultura y cómo esto se ha traducido a mecanismos de control y la organización del mundo por lo que tú has llamado, en otras palabras, los principios de supremacía blanca. Esto está en muchas personas alrededor del mundo, especialmente en mujeres que padecen de persecución, abuso, asesinatos, día con día. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de supervivencia y subversión para estos cuerpos que están bajo ataque en condiciones difíciles como las que son las latinoamericanas, incluyendo también los afroamericanos en los Estados Unidos, pero también refugiados y víctimas del crimen organizado? Bueno, pero no te entendí bien la pregunta, pero ¿cuál es la pregunta en particular? ¿Cuáles son las posibilidades de sobrevivencia y subversión de lo que, ya que tú estás mostrando estos movimientos que articulan que has indicado que son principios de supremacía blanca? Sí, bien, muchísimas gracias. Claro, bueno, entonces es cuando yo regreso a la idea del control de la naturaleza y la supremacía blanca, bueno, la cuestión es que los tentáculos de la supremacía blanca se construyen en esta bifurcación y hasta que nosotros podamos, o la mayoría de los seres humanos podamos no tomar en cuenta o no actuar en estas bifurcaciones, ya que hay varios puntos
donde se puede violar la armonía innata que poseemos, porque eso es la violencia, es decir, violentar la cercanía que poseemos entre nosotros. Entonces, en términos de subversión, bueno, pues no sé. No sé si las feministas en sí puedan hacer lo necesario, es decir, tendría que haber una revolución a larga escala en términos de pensar en quiénes somos, y esa es la parte subversiva, y las ciencias nos están ayudando, créanlo o no, las humanidades nos ayudan, las artes nos ayudan, y lo que yo estoy tratando de hacer es que estoy tratando de utilizar la ciencia de manera subversiva para decir que las formas iniciales de la ciencia eran peligrosas, pero si vemos lo que está pasando con el pensamiento de sistemas, la idea de la física, bueno, pues lo tienen esta interconectividad. Entonces creo que una manera de ser subversivo es que, bueno, pues los feministas es lo que están haciendo, y no necesitamos enfocarnos en el ciencismo, sino en las visiones holísticas de la ciencia. Eso es lo que es intelectual. Estamos hablando no solo del discurso, sino del activismo. Entonces tenemos que ser subversivos en términos de la legislación, y no podemos soltar nada de esto. Hay diferentes maneras en las cuales nosotros debemos de tomar agencia, y necesitamos afirmar la vida constantemente y hacerlo de maneras subversivas. Y me encanta el arte, y yo considero que el arte ayudará también. Y todo se convierte en algo político si hablamos de cómo la vida es la última meta. Y por tanto necesitamos ser subversivos con respecto a desafiar los impulsos antivida que vemos. Y como todos ustedes bien saben, bueno, el presidente anterior de los Estados Unidos fue uno de los mayores perpetuadores, fue de maneras terribles de bifurcación, de órdenes arbitrarios, el muro. Y es posible que él se postule nuevamente, y yo, como ciudadana estadounidense, tengo miedo de cómo los estadounidenses aún están entrando en este tipo de dualismo. Y bueno, pues yo no lo sé, trato de tener esperanza con respecto a eso, pero si más de nosotros recargamos nuestro pensamiento alrededor de algunas de esas ideas, bueno, pues quizás podamos ayudar. Entonces, trato de ser un poco humilde, a pesar de lo que estoy indicando, me mantengo humilde, pero creo que es posible, y bueno, pues eso es lo que tengo que decir con respecto a la subversión. Gracias. Bueno, creo que compartimos tu sentir. Muchas gracias. Y bueno, mencionaste algo que, bueno, para mí, y me gustaría señalarlo, hablaste de una subversión en términos de cómo entiendes la ciencia. ¿Cómo podemos acercarnos con la ciencia? Porque bueno, hemos hablado de tu trabajo y nos hace falta María José, pero bueno, también hemos visto que estás utilizando una manera muy particular de entender lo religioso. Así es, así es. Y bueno, eso también es una subversión. ¿No es así? Sí, podrías elaborar para nuestros estudiantes y para nosotros también. Bueno, no es teología. Yo no estoy trabajando en una tradición teológica, yo me encuentro fuera de ello. Yo no creo que las religiones sean de ayuda. Han pasado eones y continuamos haciendo lo mismo. Entonces yo estoy trabajando por fuera de categorías religiosas, tratando de sugerir que, hablando también de la religiosidad, es una manera de entender esta interconectividad. Entonces, sí, son subversivos. Y si se han dado cuenta, no he mencionado la palabra Dios al momento, porque no es el lugar de esa palabra. Entonces, estoy siendo subversiva con respecto a esas nociones, hablando de que hay algo más allá que nos va a salvar. No, entonces estoy siendo subversiva en distintos niveles. Y lo estoy colocando en cierto nivel de realismo en términos de qué tenemos aquí,
¿Qué sabemos? Sabemos que el ser humano, porque hemos estudiado a los humanos lo suficiente como para saber que existen posibilidades. Y el motivo por el cual el feminismo es tan importante es que el feminismo ha sido los que han tenido más desafíos y de maneras normativas de lo que significa ser humano. Y hablamos también de la separación y por eso es que estoy hablando del feminismo, ya que mejora la manera en la cual podemos desafiar todos los ismos o todas estas bifurcaciones que aún están siendo perpetuadas. Entonces espero que eso ayude. Y de hecho, esa es mi reacción y me gustaría. Bien. De acuerdo, lo que está señalando el día de hoy es crítico, especialmente cuando pensamos del feminismo y de las mujeres siendo personas. Y estas vistas han sido ignoradas sistemáticamente, entonces entiendo por qué te estás retirando de estos conceptos religiosos. Simplemente me preguntaba, únicamente para aclarar, y especialmente porque es la primera vez que hablamos de estas cuestiones en mi universidad antes de permitirle a María José hacerse otra pregunta. Bueno, pues, ¿por qué la palabra religiosa está en tu título, cuando estás hablando de interconexiones? Sé que es relevante y podemos compartir eso, pero me gustaría que lo explicaras un poquito más. Sí, claro. Bueno, pues esa es una gran pregunta. Yo soy una filósofo. Yo soy una filósofo. Y la religión evalúa o valora el discurso. Entonces, bueno, pues la religión son ideales, principios, nociones que tenemos sobre las cuales nosotros gobernamos nuestro comportamiento y tradicionalmente la religión ha operado en los seres humanos. Bueno, pues para responder la pregunta de dónde venimos, la religión también ha ayudado a responder a los humanos qué es real y cómo te relacionas con lo que es real. Y somos parte de eso. De acuerdo. Y bueno, pues, y esto es lo. Y eso es lo que nosotros hemos visto y cómo se relaciona con ello, pero aún tengo que hacer las mismas preguntas religiosas y muchas preguntas religiosas similares arrojan diferentes resultados. Y bueno, pues a los seres humanos, bueno, se hacen las preguntas de valor, pregunta en metafísica, ¿existe un Dios o no? Y son preguntas existenciales. Y yo las puedo tomar, pero bueno, pues también tienen que ver con diferentes contenidos y esa es la parte subversiva. Y con el conocimiento disponible de las ciencias y las ciencias sociales y las artes. Entonces, por tanto, es un abordaje bastante complejo y esto es nuestro mundo y esto es material. Entonces, en muchos de estos puntos integrales, bueno, pues esto es todo. Y es importante afirmar esta realidad y eso es por lo que es importante. Entonces, la naturaleza es espectacular y tenemos que hacer muchas cosas. Y antes de permitirle a María José hablar, bueno, no únicamente tiene sentido, sino es una hermosa manera de mencionarlo. Sí, bueno, pues tenemos que ir por tragos, ya sea que yo vaya o ustedes vengan, porque bueno, no podemos hacer esto sin una buena comida y unos cuantos tragos, ¿no lo creen? Sí, bueno, pues lo acabas de indicar y bueno, estás hablando de la teología. Entonces, bueno, pues encuentro muchos de tus argumentos muy similares
al teólogo latinoamericano de liberación. Ah, sí, por supuesto, claro. Y bueno, pues la realidad material que es generada por estos teólogos de liberación es muy similar a lo que acabas de mencionar en una de las últimas cuestiones que mencionaste en tu presentación, que bueno, pues es difícil de notar, pero bueno, yo había leído esa frase ya anteriormente y la idea que me llegó a la mente fue justamente la idea de la liberación en este movimiento latinoamericano. Entonces, ¿cómo es que este naturalismo religioso puede ser entendido en distintas realidades fuera de los Estados Unidos y de la experiencia afroamericana? Porque cuando yo te conocí o cuando por primera vez conocí acerca de ti, bueno, me pregunté cuáles eran las posibilidades para este naturalismo religioso fuera de los Estados Unidos. Bueno, el naturalismo religioso, bueno, pues tenemos miembros y es un movimiento que se está haciendo un movimiento mundial y quiero indicar que he estudiado teología de liberación latinoamericana en la universidad y sí, pues es un poco neomarxista, que eso no puede ser, que se habla de la materialidad, habla del entendimiento que la realidad material es buena y necesitamos honrarla. Y hay fuerzas que tenemos sobre las cuales tenemos que luchar en contra. Entonces, bueno, pues habla justamente de la liberación latinoamericana, se hace afroamericana, se hace liberación gay, liberación transgénero, liberación lésbica. Entonces, todos estos movimientos permiten a formas de vida florecer y ser ellas mismas y allí es donde entra. Ahora, mi punto de partida es un poquito distinto, puesto que yo no tengo un Dios con el que estoy trabajando y porque, bueno, pues yo no tengo un Dios sobre el cual guiarme porque soy naturalista y entonces allí es donde todo se separa. Pero bueno, el objetivo final es lo que importa y al final de cuentas, si las personas quieren adorar a Dios, pues adelante. Nosotros lo que estamos luchando en contra es lo importa y lo que estamos tratando de lograr es lo que importa. Y hay muchas diferentes maneras de tratar de hablar de esta interconectividad. Espero que eso te haya ayudado. Y fuera de los Estados Unidos, bueno, pues para el naturalismo religioso, bueno, pues este es emergente, pero si tú vas a nuestro sitio web, allí tenemos la asociación y podrás ver que es un movimiento y tenemos a gente alrededor del mundo que pertenece a este movimiento, porque la mayoría de la gente dice, ah, esto tiene sentido, por supuesto, especialmente cuando mencionamos el cambio climático y piensen en esto, el cambio climático se trata de la vida en sí. Y nosotros somos parte de la vida. Entonces, inclusive muchas de estas cosas con las cuales estamos luchando, bueno, si no existe vida, pues será difícil. Entonces, tenemos que atacar eso y también tendremos que honrar las buenas ciencias que nos ayudan a darle sentido a todo esto, pero no hay que separar nuestras metas artísticas, humanísticas de las científicas, ya que todo está interrelacionado. Entonces, bueno, te estoy escuchando y cuando dices soy una naturalista y tener estas nociones subversivas de qué es la religión, bueno, pues entonces me hace pensar en el argumento de la teoría de la liberación y que ya has mencionado. Bueno, pues yo creo que la religión históricamente también tiene que ver con esta noción trascendental, que la vida no termina en lo que nosotros conocemos como naturaleza. Entonces, ¿cómo podrías abordar esta pregunta? ¿O consideras tú que el naturalismo religioso, bien, pues permíteme decir, Mariana, y tú estás hablando de escatología, de el destino final? No todas las tradiciones religiosas
Ver eso, si ves el taoísmo, si observas el confucianismo, bien, pues esas son tradiciones religiosas en donde el mundo natural es lo que hay y no hay nada más allá de él. Entonces, este tipo de vistazos religiosas están confinadas a algunas, pero no todas. Este es un vistazo religioso que está fuera de la norma. Entonces, por eso está alejado de las nociones tradicionales de la religión. Conforme si el naturalismo religioso es lo uno o lo otro, y si vemos la vida y decimos esto es, siempre y cuando la vida esté vida, pues la vida esté viva, pues la vida estará viva. Y no puedo decir nada más allá de eso. De acuerdo, muchas gracias. Sí, no hay por qué. ¿Y qué me dices de las implicaciones políticas de tu labor? Porque bueno, pues has hablado de activismo y de arte y de implicaciones, éticas. Entonces, bueno, ¿cuáles son las integraciones o las implicaciones políticas de tu labor? Bueno, pues cualquiera puede acercarse y tomar esta idea de la interconectividad. Y si tú has sido marginalizado, entonces no se te ha permitido el florecer. Entonces eres parte de la ideología dominante que no te permite ver esto. Entonces mi trabajo lo que hace es, bueno, pues no estoy diciendo que sea parte de lo que esto es, pero estoy hablando que actuamos porque reconocemos que estamos relacionados los unos con los otros. Y cuando una parte trata de adueñarse, eso es colonizador y eso genera lo inferior o lo superior, pero es algo que no tenemos que hacer. El hecho de que lo hayamos hecho en el pasado no significa que vamos a continuar perpetuándolo. Entonces, lo político es únicamente parte de lo natural, pero observa qué está pasando. Observa lo que está pasando y es sentido común. Y yo pensaría que lo que está pasando es que ciertas maneras en las cuales están justamente sacando esta opción autónoma, es que todos dicen yo, es avaricia, es la falta de entendimiento que lo que haces afecta a los demás. Entonces, suena un poquito contraintuitivo. Pero bueno, mucho de eso tiene que ver con socialización y el sistema económico y cómo esto está configurado. Y todo esto cada vez pues es más complicado. Entonces, nuevamente, yo diría que lo político es básicamente entender el esquema conceptual que estoy señalando y creo que eso ha sido expresado de muchas otras maneras por muchas otras personas, no es único para mí, únicamente lo estoy diciendo de una manera particular, pero no soy únicamente yo. Bueno, antes de cerrar, hay una pregunta de personas que nos están viendo de esta noción de la trascendencia que acabas de explicar, y la pregunta es que no hay noción de la trascendencia, pero ¿hay alguna noción de lo sagrado en el naturalismo religioso? Sí, lo sagrado es la vida, por supuesto. Y a lo que me refiero con el sagrado es la belleza. Lo sagrado es algo que es precioso. Y bien, pues estoy tratando de alejarme de sagrado profano, ya que es otra bifurcación. Entonces, sí, lo sagrado tiene que ver con lo que honramos, con lo que adoramos. Y si no podemos adorar la vida y a nosotros mismos, entonces, ¿qué más podemos hacer? Entonces, en ese sentido, sí hablamos de lo sagrado, probablemente porque es una noción horizontal de lo sagrado en comparación con lo vertical. Y no está fusionado, está difusionado, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de bifurcación alrededor de esta interrelacionalidad. Hay momentos en los cuales nosotros nos hacemos.
nos hacemos menos y bueno, pues no es que sea malo, es sagrado, pero muchísimas gracias por esa pregunta. Y muchísimas gracias por compartir tus ideas con nosotras tan generosamente. El tiempo se ha agotado, pero esperamos continuar esta conversación con algunos tragos en Monterrey pronto. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, también yo he disfrutado de esto y bueno, pues espero que estén bien y cuídense. Muchísimas gracias y hasta luego. Por internet, recordarles que las jornadas de feminismos terminan mañana y los invitamos a nuestros eventos. Pueden consultar nuestro programa en la página web de la Cátedra Alfonso Reyes y también en el Facebook de la Cátedra Alfonso Reyes y en el Facebook de la Escuela de Humanidades. Muchas gracias. Y recordarles también que estas discusiones nos llevan a esta idea que hemos estado trabajando a lo largo de las jornadas, y es que la nueva realidad será feminista o no será. Gracias.